Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Tribe of Pock. Estamos en el quinto gameplay, en el quinto episodio, y como podéis ver, las releases se siguen sucediendo, o sea, siguen sacando parche o dos parches diarios. Ojo, ¿eh? O sea, es un juego que me lo siguen trabajando y eso siempre, siempre, siempre es de agradecer. Balancean cosas, cambian cosas, modifican, añaden, todo eso siempre está muy bien, ¿vale? Comenzamos. Y menos mal que no me jode la partida. Creo, a ver, lo veremos ahora. No jode la partida. Vale, veremos, con lo cual es posible pues que veamos pues algunas cuestiones distintas, ¿eh? Porque ya os digo que van cambiando cosillas pues un poquito haciendo caso a la gente. Una de las cuestiones que vamos a hacer ahora es que este depósito, que es un depósito de no sé qué, a ver, se queda pequeño. Es este, yo creo. Con lo cual, efectivamente, le tenemos que hacer un poquito más grande porque se nos ha... Nos estaba avisando que se... Mira, además nos permitiría incluso modificarle, cambiarle de lugar, ¿eh? Nos estaba avisando de que estaba lleno, tío. Dice, oye, que no podemos guardar nada, que está todo esto lleno, todo saturado. Bueno, pues ahora a ver si con estos nuevos espacios, pues conseguimos un poquito que eso cambie. Bueno, le he hecho igual hasta demasiado, ¿vale? Vamos a quitarle la pausa. Les habíamos mandado a recoger comida, con lo cual, bueno, pues la comida en principio lo van a meter aquí, pero bien. Otra de las cuestiones que me gustaría hacer es otra casa de estas. Y habíamos hablado de hacer muros, lo haremos también, ¿vale? ¿El tótem qué es lo que hace? Un tótem aquí. Y el tema de los muros. Esto es que falta material, ¿eh? Any skin. Bueno, la skin es piel animal, con lo cual para bien vamos a tener que cazar. O bien hacer esto otro. También han hecho un rebalanceo de los animales. De hecho, joder, no, no, rebalanceo que ahora no se ve ni uno. Ahí están los búfalos. Aquí hay animales que, bueno, en un momento dado podríamos ir a por ellos, pero no me quiero alejar mucho porque luego pasa lo que pasa, ¿eh? Mírales, mírales dónde están. Aquí están, ¿vale? Este aquí que no se queda ahí debajo, pero... Quiero cazar, ¿eh? Quiero cazar, lo que pasa es que, joder, justamente, tío... Vale, pues igual sí que vamos a hacer una partida de caza, ¿eh? Tres cazadores con... Pausa. Tres cazadores con arco. Claro, que los tengan. Básicamente serían... Tish, Iván, Dev y Hur. Vale, con el Death me la acabo de jorobar. No pasa nada, vamos a hacerlo así. Vamos allá, venga. ¿Pueden cruzar el agua? Bueno, ahora lo vamos a ver, realmente. Sí. Bien. Ah, bien, bueno, entre comillas, porque joder, ¿cómo está esto? Vale, perfecto, hemos completado uno de los objetivos que precisamente era cazar animales, con lo cual vamos a incrementar la sed de incrementar o el modificación de la lluvia o la fuerza. La sed, venga, no voy a pelear ahora más. Vale, quitamos, salimos del tema de caza y vamos a empezar ahora mismo a recolectar todo esto, porque aquí tenemos ahora aquí para recoger la de Dios. Ay, es que solamente he dejado aquí a... ¿Esto qué es? Me gustaría hacer otra casa, habíamos hablado, y el muro. Vamos a ver si nos da tiempo a todo eso.
Vale, para hacer el muro, lo que pasa es que, bueno, me estoy pasando un poquito, ¿eh? Quiero decir que luego nos vamos a ver y desear para hacerlo bien. ¿Madera cuánto tengo? ¿Dónde está aquí la madera? ¿No tengo madera? Vale, vamos a empezar a talar, ¿eh? Bueno, ahora vamos a flipar aquí lo que va a salir de aquí. Esto, vamos a talar. Árboles que no me den. Claro, es que allá ya tenemos ahí madera, tío. No me gusta salir tan afuera de mis dominios. Hostias, estos, ojo. Bueno, más o menos. No estoy muy convencido tampoco, ¿eh? Bueno, comida obviamente estamos recuperando un montonazo. La piedra no hay hueco. Ahora, bueno, con este almacén calculo que en cuanto termine. Lo que pasa es que tareas, si vemos aquí ahora las tareas, imagino que, bueno. Esto es porque no se ven todas. No sé cómo pasar hacia abajo, pero aquí habrá tareas ahora. Ah, por aquí. Mira, 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 mira. Mira. No free poking with ability. Esto es porque nos hace falta. ¿Dónde estás? Wood skin bag. Bueno, esto espero que ya lo arreglen, ¿eh? Esto ya con el tema de la piel animal y todo eso, espero que lo arreglen. Ahora lo veremos de todas formas. ¡Mira cómo mira lo que ha habido aquí! ¡Madre mía! Que carguen con todo ello, ¿vale? Tenemos el almacén gigantesco. Así que ahora mismo no debiera haber mucho problema. Y el muro, pues sería algo así, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pues por ejemplo, hacer una cosa así. Pero ya os digo, no vamos a tener madera suficiente seguramente. Mirad la escabechina que hemos armado aquí, ¿eh? Ah, estas son trampas de pinchos. Esto es muy chulo porque estos son como lámparas, digamos. Esto, pues, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Pues poner una aquí. Poner otra aquí y otra aquí. Hay muchas cosas que se nos van a quedar en el tintero, pero yo creo que lo más importante del juego, yo creo que lo estamos viendo. Un poquito cómo respira este juego. Y sobre todo, pues eso, esperar un poquito a que salga más contenido. Esa esperanza que tengo yo de que salga más contenido. Ojo, teniendo 12 parece que no, pero se mueven, ¿eh? Pero todo es store, ¿eh? Es que todo es store, fijaos en todo es al guardar en almacén. Y ya en lo último, ya es cocinarlo, craftear y no sé qué, no sé cuánto, o sea, bueno. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de las tareas, el. No, pues el store tampoco es una prioridad máxima, ni mucho menos, ¿eh? Gather, por ejemplo, lo podríamos. Subir, Cook, la podríamos subir también un poquito más. Reset Trap, esto también es interesante. Vamos a ver así. Probablemente cambie un poquito lo que es las tareas. A ver si salgo y vuelvo a entrar. O ya no sea. Sí, fijaos.
Acordaos que el Cook estaba al final de todo. Bueno, pues lo acaba de subir bastante aquí, ¿eh? Lo que es la prioridad. Está bien eso. Bueno. Vamos a dejarlo así. Venga. La verdad que comida tampoco me quiero molestar demasiado porque la verdad que está genial, así que lo voy a hacer aquí a las, cerquita, ¿vale? No más. Ya está, no hace falta más, la verdad. No sé qué proporciona esto, este altar. Es para sacrificar, se utiliza para sacrificar objetos. De hecho, tenemos aquí una misión que precisamente es esto, que es quemar un cuerpo de un animal, quemar un animal muerto, me imagino. Vale, aquí ya van a terminar de recoger esta parte de aquí. Es que mirad cómo tengo el almacén. Mira, esto es lo que en el Flint Chunk. Eso es lo que necesitábamos para los cuchillos, o sea que los cuchillos por eso ya están hechos, me imagino. Craft Trinkets, hemos hecho uno de 13, esto no creo que de todas formas que nos dé tiempo a hacerlo. Esto de Discover, ¿cómo está el tema de el 32 y el 41%? Tampoco creo que lleguemos a verlo. Es que nos haría falta dos o tres gameplays más probablemente y no puede ser. No ahora al menos. Vale, esto va a terminar ya, con lo cual me imagino. No, no, de hecho ya se han puesto a cocinar, yo creo, ¿eh? Sí. Se han puesto a cocinar un montón, ¿eh? Ya de cosas, ¿eh? Seguramente. ¡Míralo! ¡Mira la comida! 82 de comida, tío. Flipa, colega. Edible, raw food. Sí, raw food, pero también quisiera. Vamos a designar aquí un área al. Seguido del. Del fuego para que se empiece a almacenar aquí la comida, ¿vale? Así. Venga. Ya se están empezando a talar árboles, está genial. Pues las tareas van pitando, ¿eh? Construyendo, ya empiezan a construirse probablemente igual los muros, ahora lo veremos. Sí, ahí empieza. Por lo menos para ver un poquito el tema de construcción, muy básico, ¿vale? Es un sistema de construcción muy, muy básico, al menos en estos momentos. Mira, ¿esto qué hace? Como de puerta, digamos. Ahí es un poquito un extraño. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Fijaos.
Habíamos mandado también hacer aquí este tótem. Any die. ¿Qué coño es eso? Vamos a cancelar esa tarea porque no tengo eso y ahora mismo no sé ni lo que es. Un segundito, voy a mirarlo a ver. Puedo dar... Vale, un segundito. Vale, es como un tinte o algo así, ¿vale? Es un tinte, el dye este. Entonces, bueno, como no sé eso cómo se hace ahora mismo... Bueno, pues acaban de formar aquí una nueva familia. Significa que entonces somos más, yo creo. Se está haciendo también esto. ¡Buah, qué buena, tío! Fijaos cómo ya se empieza a almacenar todo, como tiene que ser, ¿vale? El momento que paramos un poquito de... Fijaos ya los puntos que tenemos... ¿Qué nos permitiría, por supuesto? Si esto es para traerlo. ¿Dónde estaba el tema de la influencia? Era aquí, ¿no? No, perdonadme, es esto. Expandir, permitir. Stockpiles, work area. Vamos a subir aquí arriba porque me interesa coger más zona seca con árbol, como es todo esto. Un poquito más. Acaba de decir hay uno que necesita no sé qué. Ahora lo veremos a ver y lo, se lo tendremos que craftear, ¿eh? Vale, me he quedado a cero ya, literalmente. Fijaos, teóricamente si yo pongo aquí fuego, aquí, esto se va a encender. Lo veremos ahora. Me había puesto más, creo recordar. Vale, vamos a ver qué me necesitan. ¿Qué necesitan estos? No, nada. En principio nada. Ah, mira, 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 mira. De aquí sacaríamos el tinte. Con una de estas es suficiente. Pues vamos a hacer eso porque ahora sí que es cierto. Need a stone knife. Vale, necesita un cuchillo. ¿Y por qué no aparece aquí como que lo necesita? Mira qué chulo. ¿Aprende fuego al suelo? No, me lo he aprendido bien. ¿O sí? ¿Qué me he hecho ahí? No, si está bien, ¿no? Yo creo que sí. No hay madera, yo creo, ¿eh? Vamos a mandar aquí y empezar a talar ya en condiciones. ¡Eh! ¿Ese ruido? Mira cómo empieza el agua ya, tío, otra vez de nuevo. Mierda. Vamos a conseguir también fibras de estas que son muy interesantes y de estas.
Ojo con este, ¿vale? Igual vamos aquí a cazar a este. Estos están aquí demasiado abajo. Está muy solo. Pues vamos a cazarle, tío. Buf, fallamos. Pero no falles. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada, cae rápido, ¿vale? Salimos de modo combate y venga. Era presa fácil. Cogerán todo esto, ¿vale? O eso espero. Me ha bajado un poquito los puntos de influencia. Mira, mira el tinte, ya está. Pues entonces ahora sí que crafteamos aquí el tema, ¿eh? Supuestamente tienen que recoger aquí esto, tío. Vamos a meterle aquí un poquito también aquí. Mira. Ah, pues sí que podemos traer, extraer desde aquí el pescado. Se hacía así, para extraer pescado. Joder, pues fijaos que hemos tenido por aquí cerca comida y demás. Hostia, un diente sable tenemos aquí. Fijaos cómo no entra. No es, ojo, es posible que entre, ¿eh? Pero bueno, en principio. A ver qué hace. Entró. Mira un... No te estás escondiendo ahí para... No, está bebiendo agua. A ver qué está haciendo. No, está durmiendo ahora mismo. Sí, efectivamente. Fijaos ahí el Z, Z, Z. Aquí vamos a tener movida, ¿eh? Pero bueno, soy... Tengo mucha gente, o sea... Ya está hecha la casa también otra vez, ¿eh? Vamos a craftearnos otra vez de nuevo un Boring Tool, un Flying Tool, un Out Tool, estos. Y luego me gustarían estos. Uno, dos, uno, dos. Vamos a hacerlo así. Perfecto. Buah, mira, 5 páginas de tareas. O sea, tenemos aquí tareas para rato para aquí, para esta gente, ¿eh? ¿Ahora qué está haciendo este? No está haciendo nada en estos momentos. He mandado aquí a uno, que si los fijáis, aquí a recolectar esto. Y eso casi seguro es enfrentamiento, ¿eh? Se ha marchado. Me parece bien. Bueno, pues el tema va, ¿eh? Fijaos el pedazo terreno que tenemos aquí. Sigue viniendo gente, incluso podríamos plantearnos por qué no hacer otra casa. Pero bueno, ya va a ser cuestión que vamos a estar ya 2 minutos. Pero bueno, digamos la chulería final, pues sí. Esto sí... Qué buena, tío. Esto sí que me gustaría. Aquí, meterlo. Esta, meterla aquí. Así.
Gráficamente el juego me encanta, ¿vale? Pero le hace falta más contenido a este juego. No está activa. Son tareas que ellos hacen, ¿eh? El tema de activar las trampas hay que dejarles tiempo por las prioridades, por el montón de actividades que tienen y todo ese tema. Menos mal que estoy mandándoles aquí a... con el tema de la comida, ¿eh? Creo que la meta, pero no estoy seguro, está en conseguir 6.000 puntos. O sea, vamos 2.500 o 2.400 y pico. Sería conseguirlo 6.000 puntos, creo, ¿eh? Mirad como ya prácticamente el muro que les hemos enviado a hacer, ya prácticamente lo han hecho. Cuidado. Cuidado. Que tenemos aquí un oso. A ver qué hace. ¡Mire, se ha cogido los peces! ¿Y esto qué cogemos aquí con esto? Lo tengo dentro, ¿no? Teníamos dentro hormigas de esas. Nidos de hormigas. Porque igual cogerlo nos da algún tipo de material que es necesario para craftear algo, ¿eh? Vamos a coger una, a ver. Estos son los nuevos que vinieron. Mira, 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 mira. Esto es que Crecim se ha convertido en un samán. Dice que el chamán puede predecir cuándo llueve o cuándo la lluvia va a finalizar y te ayuda a los Pokémon a recuperarse más rápido de los... hace un poquito también de médico. ¡Ay, bola leche! A ver, ahora lo veremos, ¿vale? Un poquito cómo funciona eso. Mierda. ¿Se acaba de apagar el agua? No, sí. No, joder, es que se acaba de apagar el agua. Cachis. Seis de profundidad, siete, siete, ocho, ocho, ocho. Claro, ahora me habrá bajado esto un montón, fijaos. O sea, me cago en todo lo que se menea ahí. Pero mirad, aquí tengo todos puntos estos. Vale, voy a ponerme en modo offline, aunque ya vamos a terminar. Pero voy a hacer esto en modo offline, lo que es recuperar mi zona de influencia, porque no tiene sentido, obviamente. Y claro, en el momento que cambiamos de sitio lo que es la fogata, pues se restaura a su lugar principal e inicial, ¿no? Y esto ahora pues lo tenemos que nosotros mover un poquito más a nuestro antojo. Así que venga, nada, pongo el vídeo en pausa y ahora finalizamos ya el gameplay hasta ahora. Vale, bueno, pues ya está. Acabo de terminar ahora. Mira qué pedazo de terreno que tenemos, tío. Ahí está, ¿vale? Pero bueno, ya está, vamos a hacer ya lo que es dos minutines y ya con esto dejaríamos ya el gameplay. Nos piden Water Skin, vamos a hacer un par de ellos. Any Skin, pero si tenemos... Tenemos que tener un montón de... Porque el skin es piel y eso saca de los animales, pero joder, no sé, como que ya hemos hecho un montón. Mira que ya nos han hecho ahí un abrigo de estos, qué maravilla, cualquiera lo cogerá. Quartz Rock, Granite Rock. El tema de los animales sí que lo han balanceado, ¿eh? Yo al menos no estoy notando en este gameplay bastantes menos animales.
Mira, encontró una lanza, menos mal, porque madre mía, con todas las lanzas que he traído, ahí había por ahí un almacén de armas que había hecho, ya no sé cuál de ellos era. El almacén de ropa, que es este pequeñajo que hice aquí. Que vengan y la recojan, porque es para ellos, realmente, o sea. Ya como lo llevan ordenando ahí. Fijaos, ¿eh? 5 páginas que teníamos de tareas y ya es una página y media. O sea, como son 12 tíos o 13, ya no sé los que tenemos, la verdad que lo están haciendo muy, muy rápido, ¿eh? ¿Cuántos tenemos en la Swift? No viene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. Need water skin bag. Sí, pero es que les estamos haciendo, tío. Any skin. Igual para bien deberíamos cazar por ahí algo, ¿eh? Si lo hago así, no, tengo que seleccionar primero a quiénes. Era. Ah, bueno, no habíamos visto lo de Crecim. Crecim, el tema de la tribu, profesiones. Mira, 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 vamos a ponerle como chamán a Crecim. Le vamos a quitar en principio de guerrero para que no vaya a pelear, ¿vale? Curioso esto, venga, vamos a decirles aquí y ya veréis ahora la que se arma ahora. Ahí le han dado. Va, tío, ¿se va a tomar vientos o qué? Se cansan, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso también. Y ahí le estamos dando a este. Ahí está. Venga, rápidamente. ¿Nómadas nuevo? ¿Más nómadas? ¿Vienen? ¿En serio? Con botón derecho se quita eso, es mucho mejor. Mira toda la ropa que estoy haciendo. Aquí lo idóneo sería que se le empezaran a poner, ¿eh? Missing materials, tío. Fijaos cómo estamos en signo negativo. Esto crafteando y cuestiones y demás se va mejorando, ¿eh? Pero habría que arreglarlo eso y eso ya tendría que ser en otro momento. Bueno, va bajando, pero bueno. Yo creo que más o menos el juego hemos cumplido un poquito lo que quería, que era ver un poquito el alcance del juego, lo que puede dar de sí. Este juego le hace falta, pues eso, más contenido. Me gusta el planteamiento, pero bueno, depurarse el tema de los menús, creo que no creo que sean muy para allá. Pero ya os digo, están sacando prácticamente todos los días un parche. Ah, mira, ya le han descuartizado aquí el animal.
Así que venga, nada, ya juego 35 minutos. Vamos a dejar ya por aquí, finalizamos con esto lo que es la serie de este juego. De todas formas, como suelo hacer con el resto de los juegos que están en esta sección, pues le echaremos un vistazo de vez en cuando para ver si sale algún contenido que realmente valga la pena mostraros, ¿vale? Entonces, YouTube 05. Muchas gracias a todos y venga, nos veremos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.